Another one. There's no way I'm going through these things. There's no way I'm going through these things. Thank you.
You know, you really should work on your voice more if you want to sing. Staying in tune and keeping in rhythm, it's something anyone can do, so at least try. You don't want to end up like Hetla. Thank you.
And another one.
another one.
Tranqui, tranqui, neto. Buah, 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 buah. Qué historia, qué historia, qué historia. Por favor, esto ya es el final, ¿eh? Buah. Sí, el mismo, pero es que tiene unos cambios de escenarios y unos escenarios que parecen inmensos, son madre mía, y luego no te dice nada, no te indica el camino, no hay nada que te guíe, nada, venga, a tu bola, búscate la vida. Impresionante.
Los mapas grandísimos. La chavala tenía esclerodermia, que la acabo de buscar ahora a ver lo que era. Y aquí está la chavala. En el directo de ayer no sabes qué vimos, que nos dijo la vieja que había una tumba vacía. Una tumba vacía. O encontramos nosotros una tumba vacía. Recién excavada. Ahora que no hay nadie, se ha suicidado, se ha ahorcado, se ha colgado de un túnel. Ahora mismo, justo antes de entrar tú, lo he descubierto. Yo pensando que era algún espíritu que me iba a abrazar así, joder, y la chavala estaba colgada del techo. Pero un trabajo impresionante el de este juego, ¿eh? Pero impresionante. Ahora supongo que tendremos que encontrar a la vieja. Es que esto no, esto me parece que no es el mundo real. Esto es nuestra cabeza o nuestro mundo o algo así, alguna cosa de estas raras. Sí, pero este es más psicológico. Porque este mundo, por ejemplo, este mundo, ¿no? Es una mezcla entre el real y la parte mala que ha creado el padre. Porque el padre, vamos, y la madre, bueno, y el padrastro. Va, va, va. Vaya tela, pobre chavala. Uf. Vale, pues habrá que bajar por aquí, ¿o qué? So you finally understand? But why me? You can find similar stories behind thousands of closed doors, Daniel. Children or adults trying to survive their lives in the best possible way. And many of them live in their own personal hell. Yours will last as long as you let the clock devour the world. At this point, I don't care about your stupid clock. There's nothing left for me in this world. That might be. But still, there's someone waiting for you on this path behind me. Maybe you will change your mind and find them worthy of your help. Goodbye, Daniel.
Daniel. I'm so happy to see you again. Hija puta, mierda. I missed you so much. Really? You haven't forgotten me? How could I? I would never have guessed you were one of those dolls. You call me my doll when I was little. Maybe that's why I became one. Anyway, thank you for my Rosie. It was funny how she was missing some of her parts. Still, it's the thought that counts. It was a nightmare to get the doll back. I have to go now. Thank you again. You are the best. Lo que estoy dando todavía es que este juego lo han hecho dos personas nada más. Aquí tiene que haber equipo para vamos. I promised you that we would meet again. That time is now. I think I finally understand. You never existed, right? Yeah, but you got me quite right. What does or doesn't exist is based solely on our memory, Dan. If you can remember me, I exist. I'm glad I returned, if only to meet you. I was happy to help. I knew you'd need someone to take care of you. Thank you for everything, El. It was my pleasure. Good luck with the clock. Sí, yo ya directamente estoy jugando a indies, que es lo mejor que hay en juegos. A no ser que quieras pegar cuatro tiros tipo DayZ, de Asai. Pero como historia, así como. Y como gráficos también, y como. Hechos con todo el cariño del mundo, al indie. You're Stella, aren't you? The true one. Maybe I am, maybe I'm not. I'm so sorry for everything I ever did to you. I didn't realize. Didn't I tell you that you'd find what you were looking for? And that you might not like it? You didn't believe me, right? But I am happy that you kept looking until you found the truth. But even then, it was always about your ego. Many times you picked your own interests when you were in choice. Or chickened out instead of facing yourself. Sadly, at this point you will never learn the whole story. Still, you know just enough to understand why you must stop the clock now. What happens when I do? Who knows? But one thing is certain. You'll destroy the beast. Do it for the three of us. Then I don't need to know anything more. Goodbye, Daniel. Guerra de papas. Vale, tengo que destruir el reloj, pero el reloj ese, ¿qué cojones será el reloj? ¿Otra vez para abajo? Espérate, a ver. Si hay un caramelo por aquí. Porque con los cabrones que sois. Es una muy religiosa, ¿eh?
¿Dónde está el puto reloj de los cojones? Verás tú hasta dónde va a tener que ir. Was that really the beast? Looks like I won't have to fight him after all. El final de la bestia, el logro desbloqueado, el final de la bestia, ¿no? Adiós. Pero, ¿qué hago? ¿Le pego con un palito o qué? No me jodas. ¿Qué estás contando, colega? ¿Ir corriendo? Si no me puedo ir para ningún sitio. Voy a probar esto, el mejor este. Joder, pero que es que no puedo ni para adelante ni para atrás. A ver, raíz de beleño, a ver si tengo la hierba. Vale. Machacada.
Chiqui, que te van a mandar un WhatsApp. Tanto atento. ¿Cuántas patas tienen? ¿10 o 12? ¿Cuántas tienen, hija de puta esta? Claro, es que si sabría que esto funciona. Sí, mira, porque no puedo hacer zoom, pero... Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Tienes unas 10 largas y luego en la boca tiene como 3 por lado. La guarra. Es que, para mí que los creadores, 8 patas se les hacían pocas. Va, vamos a poner 15 patas y así se les da más asco. El puto reloj. Cuidado, a ver dónde va a estar. Joder, lo que hay que subir. Sí, porque vamos. El juego tiene jabalís, ciervos, arañas, arañas guarras de esas. Abejas. Pero no una de dos, sino un enjambre entero, ¿eh? Subimos. Que susto, pensaba que me caía.
puto reloj, ¿dónde está el puto reloj, colega? Pero no se puede subir más. Sí, se puede subir más, sí. Puta, ¿dónde clavo yo esto, cabrón? Aquí, hijo. Tengo que clavar esto, pero en tierra. En piedra no puedo clavarlo. Vamos a ver entonces si lo clavo ahí. Sí, pero no me da tiempo a subir. O sea, joder, no me da tiempo a subir. Que subir donde está este monigote, esa piedra tiene que subir aquí arriba. Pero si tengo que bajar para clavarla hasta acá ahí abajo, joder, no me da tiempo a subir. Tengo que subir, pero a toda pastilla.
Vale, solo me deja aquí. Vamos allá. Corre. Corre, corre, corre. Guau. Echando el tiempo para atrás. Hostia, aquí es cuando empezaba el juego. Ya aparece la vieja por aquí por la izquierda. Pues neto, eso, ese palito así es un amuleto, una especie de amuleto que nos da la vieja, un amuleto del bosque, que cada vez que lo clavas en tierra, no en piedra, en tierra, pues levanta, empieza, levanta todas las piedras que hay alrededor. Que el juego empieza aquí. Logro desbloqueado. Éxtasis. No me jodas, que me van a dejar aquí. Hombre, si está Lucas y Adam, sí, sí. Ahí va. Mira, pues mira.
No me jodas que se va a quedar pedido. No los había visto, ¿no? Se me ha quedado la botellita ahí arriba. ¿Ves? Pero todos estos son casi todos de sonido. De la música, de la que canta, tal. Es el Jan Kavan y el Lucas Medec. Y el primo de Lucas, que es el Lubor. El juego es checoslovaco, ¿eh? Keď ho privalilo na Boha, zavolal, ach Bože můj, pre Bože můj, už jsem dobojoval. Pero hostia, pero ese final con el coche, no sé, es que... No me jodas. Ya que me gustaría saber hasta dónde nos hemos ido atrás en el tiempo. A ver si me he perdido algo. No voy a tocar nada. Este es el otro final.
se va a llenar de mierda y moriremos ahogados, ¿o qué? Mira, logro desbloqueado. Hostia, si es de Jan Kaban and Lucas Medek. No te acuerdas de ellos. Pero es que, no sé. Y si le da a continuar, a ver, a continuar. Ah, que tiene un poco nuevo. ¿Qué he hecho? O sea, lo tienes para poner aquí, para los pollos, romper. Joder, ya son como de la familia. Pero es un final un poco en clac, clac. Pues es como si cortasen ahí y que no hay para más. No sé. Espera, porque esto no me acordaba yo, claro, esto yo lo jugué pues cuando salió, en el 2020. Esta es la hija que se pierde. Ahora manejamos a la chavala. Lleva la linterna y el amuleto ese de las moscas o de las abejas. No, este es el principio del juego, ¿eh? Es que esto es el principio del juego, claro, claro. Entonces sí, entonces ya has visto que la niña empieza con el amuleto. Claro, porque
Porque esa es otra. Empieza el juego con la niña que tiene la niña 10 años. Pero cuando termina el juego, la niña se supone que tiene unos 18, 17 para 18, creo. Claro, todo ese tramo de vida es el del juego. El que ha jugado el padre y con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha pasado. Porque si escuchas, ahora voy corriendo y mira los pasitos. ¿Ves? Son pasitos pequeños. Pasado, me cago en el Unreal y sus muertos. Sí, es que es la niña, ahora está corriendo la niña y se supone que le pasaba a la niña. Algo le pasa a la niña, lo que pasa es que se ha perdido la niña, entonces el padre va a buscarla. El padre empieza el juego cuando va a buscarla en el coche, que es el final, que has visto, el final bueno. Sí, agraciado, sí. Ayer me hice un par de bugs, pero vamos, de risa. Fui a clavar la estaca, la clavo ahí, la clavo con tanto ímpetu que hizo el muñeco ¡fuu! Y la mandó para arriba. Y mientras estaba subiendo iba viendo el mapa como desaparecía. Claro, luego tuve que bajar y vi cómo el mapa se acercaba. Hostia, qué bueno, qué bueno. El tema es que menos mal que no podía poner en español porque estaba en inglés y si tengo que leer todo en inglés no me empapo de nada. Bien, pues voy a cerrar. Voy a cerrar y voy a abrir el Fallout New Vegas, que me han dicho esta mañana que daba fallo si lo hacías en directo. Y le he hecho mogoro y digo, ¿cómo? Sujétame el cubata que lo voy a probar yo. Me cago. Y dice, no, pues a mí me daba fallo. Digo, me cago. Ya me has calentado. Ya más calentado, dejadme solo, que lo instalo. No lo he probado. Ya te digo que no lo he probado. Ahora lo pongo. Y mira a ver cómo funciona. A ver si tengo un fondito. Fallo, fallo, fallo. Fallout 4 tengo aquí. Fondito. Ah, no. Es un pinar. Qué guapo. Qué guapo. Mira, para que veas. El Fallout.
Vamos a poner esa portada, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esa portada para el Fallout? Apago y vuelvo ahora. Hasta ahora.